Doctor Ogura, quien se incorpora con nosotros alrededor de los años 70, es un profesor investigador que obtiene su reconocimiento en el SNI del CONACYT a nivel 3 y empieza tempranamente a formar un gran equipo que logra grandes resultados pronto en las áreas de ingeniería química. En el caso nuestro fue ejemplo el doctor Ogura para otras áreas, para hacer sus procesos de investigación en ese sentido, con el profesionalismo y la entrega y el gran equipo que él formó. Nos da mucha satisfacción que el doctor Ogura, que es al que propusimos, pues pueda ser el candidato para poder recibir este premio Manuel López Cotilla, que creo que es una gran iniciativa de Haltec. Queremos felicitar a Juan Alonso Nuño Cota y a Javier Jiménez por esta iniciativa que permite el acercamiento entre las empresas. Y como ya mencionamos, vamos a tener el conocimiento de lo que hacemos unos y otros para poder trabajar mejor en beneficio de ambos y de la sociedad. El doctor Ogura, nuestro decano de investigación en la universidad, era una persona que en estos 42 años dedicaba totalmente su tiempo a su trabajo. Era verdaderamente un apasionado de este. Ogura decía, un investigador tiene la obligación de prestar un servicio y que sus conocimientos le sirvan a la industria, le sirvan al país, que al final de cuentas este país es quien nos formó y quien nos permitió llegar a ser lo que ahora somos. Y prueba de ello es que el doctor tuvo relación laboral con prácticamente 15, 16 empresas, de las cuales muchas de ellas fueron muy exitosas debido a las patentes que se generaron derivadas del trabajo que el doctor Ogura pudo desarrollar. El doctor siempre se manifestó por ser una persona muy sencilla, muy honesta, con mucha ética y sobre todo muy profesionalista. El doctor era muy paciente y su forma de enseñar tenía un estilo muy peculiar. Prácticamente él mostraba con ejemplos la forma de enseñar con los estudiantes. El doctor Ogura era una persona muy apasionada por su trabajo, por la ciencia. Como docente era un hombre muy paciente. Él decía, siempre hay que buscar ayudar a México, ¿no? Él siempre nos alentó a eso, busquen ayudar, ¿sí?, a esa parte, y que su mayor remuneración sea el conocimiento que van a adquirir. Bueno, el doctor Ogura era un científico, era un sabio que dedicó su vida a la investigación científica. Como docente y como profesor, yo creo que el mejor papel que hizo el doctor fue enseñándonos a trabajar, a pensar, a reflexionar, a tener una crítica científica en su laboratorio. Hola, mi nombre es César Daniel Sencho Jiménez, soy el director general de Inulina Miel de Agave. Nosotros prácticamente iniciamos el proyecto en conjunto con la Universidad Autónoma de Guadalajara. Estuvimos trabajando hasta el 2008 y en 2009 arrancamos una planta industrial, la cual actualmente produce alrededor de 40 toneladas de jarabe y 12 toneladas de inulina. Con ese producto estamos llegando a 43 países y pues es algo muy bueno para México. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo dinero del extranjero y se está invirtiendo en algo importantísimo, que es el campo, ¿no? El campo mexicano, que ha estado tan golpeado y que ha estado tan olvidado por muchos años, ¿no? Prácticamente nosotros estuvimos trabajando con él hasta el día que falleció. Él estuvo con nosotros en prácticamente 12 años y pues él dijo que era su plantita, era su juguete, era como su proyecto hecho realidad.